Hola, ¿qué tal? Iniciamos la última parte del año y en muchas empresas es en este mes de diciembre cuando las operaciones empiezan a decrecer. El día de hoy, por lo tanto, te ponemos una tarea que puedes realizar durante esta temporada baja con la finalidad de proteger tus activos fijos y evitar que estos sean embargados a través de un PAMA. Acompáñame a descubrir cómo puedes hacerlo. Bienvenido a Negocios sin Complicaciones. Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. Hay dos conceptos claves en comercio exterior que es sumamente importante entender. Uno de ellos es legal estancia y el otro es prescripción o caducidad fiscal. Actualmente hay un talón de Aquiles, desafortunadamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya se dio cuenta del mismo en todas las empresas. Y este es el descuido que se tiene de comprobar la legal estancia de toda la maquinaria y todo el activo fijo con el que cuenta la empresa. ¿Por qué? Precisamente por el concepto mal entendido de prescripción y caducidad fiscal. Seguramente entiendes que las obligaciones fiscales, esto es la facultad de que la autoridad pueda comprobar que pagaste debidamente las contribuciones y aprovechamientos, caducan a los 5 años posteriores a la presentación de la declaración del ejercicio. Esto es algo que todos conocemos aquí en México, dado que es parte de nuestra legislación tributaria. Esta situación hace que muchos contadores, pasado ese plazo, agarren la documentación y la lleven a destrucción. Esto puede estar afectando el que tú puedas comprobar la legal estancia de cualquier activo fijo, ya sea importado o que haya sido nacionalizado previamente, porque en esa operación de destruir archivos se pudo haber ido el archivo que sustentaba esa legal estancia. Entonces, hablemos un poquito de qué es la legal estancia. La legal estancia, de acuerdo con el 146 de la ley aduanera, es una obligación del importador que consiste en demostrar que ese bien ha sido legalmente importado y ha cumplido con una serie de formalidades. ¿Cómo podemos demostrar la legal estancia de cualquier activo o de cualquier bien? Primero que nada, si somos los importadores directos, con el pedimento y sus anexos. Esto es pedimento, factura, certificado de origen, documento de transporte, documentos que comprueben regulaciones y restricciones no arancelares. Esa sería una primera forma de que cuando la autoridad me solicita demostrar legal estancia, yo pueda decirle la máquina o ese molde o esa refacción está debidamente importada, ¿ok? La otra situación es cuando yo le compro ese bien a un proveedor nacional que previamente ya hizo la operación de importación. En estos casos, el proveedor me expide una factura. Si este proveedor es el primer importador de esa máquina, en esa factura va a traer un número de pedimento y una fecha de entrada de esa mercancía a territorio nacional. Ese, por lo tanto, es el documento que nos va a servir para comprobar la legal estancia. Ahora, si este proveedor nacional no lo ha importado, sino que lo está comprando a otra persona, su factura que te emite a ti ya no va a traer ese número de pedimento ni esa fecha de entrada. Sin embargo, para ti sigue siendo un documento válido para comprobar la legal estancia de esa máquina, aun cuando sea de procedencia extranjera. Y el tercer tipo de documentos que nos puede servir para demostrar la legal estancia de este tipo de activos sería cuando yo estoy adquiriendo ese activo de un remate a la autoridad fiscal, en cuyo caso la autoridad fiscal me emite el comprobante correspondiente. Entonces tengo tres formas de demostrar esa legal estancia. ¿Por qué te pueden embargar la maquinaria si no logras comprobar la legal estancia? Bueno, en el transcurso de una visita domiciliaria en materia de comercio exterior, lo primero que va a hacer la autoridad es hacer un recorrido físico por tus instalaciones y levantar un inventario de todo el activo fijo que tengas en tu poder que tenga procedencia extranjera. Y en ese momento te pide que compruebes la legal estancia. Si tú no tienes la documentación a la mano, en ese momento acaba el procedimiento. Por Código Fiscal de la Federación, ellos lo que van a hacer es que el acta inicial de la visita domiciliaria se convierta en acta final del acto y emiten un proceso que se llama PAMA, Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera.
El PAMA va a implicar que la maquinaria, activos y demás mercancía de procedencia extranjera sobre la cual no se haya podido demostrar la legal estancia queda en embargo precautorio. Se le pone un sello, no se puede vender, no se puede sacar del domicilio, no se puede utilizar, ¿sí? Y a partir de ese momento tiene solamente 10 días para comprobar la legal estancia de esos equipos, de esos activos. Por eso es sumamente importante y hay que aprovechar ahorita la temporada en que las operaciones empiezan a bajar para adelantarnos a la autoridad. Hagamos nosotros mismos un recorrido por las instalaciones y hagamos ese inventario de qué activos tenemos en nuestro poder que sean de procedencia extranjera y cotejemos con contabilidad si contamos con la documentación de soporte, ¿sí? En caso de no contar con la documentación de soporte, veamos de qué manera podamos recuperarla. En muchas empresas es muy común que tienen maquinaria de hace 15, 20 años y repito, por esta situación de la prescripción y caducidad fiscal, los departamentos de contabilidad probablemente ya destruyeron esa documentación. Si puedes recuperar algún documento en donde venga quién te vendió la maquinaria en caso de haberla adquirido a un proveedor nacional, o en su caso en donde venga algún número de pedimento, sí puedes solicitar a la autoridad que te emita un escrito sobre los alcances de dicho número de pedimento. Y con eso bastaría para comprobar legal estancia. Entonces, evitemos que caigas en esta situación de un PAMA, evitemos que la autoridad pueda embargar tu activo y adelántate un poco. Haz esa labor, ahorita aprovecha tu equipo de trabajo que puede sentirse un poquito desanimado por tener que estar trabajando ya, sobre todo en la última etapa del mes de diciembre, y que siente que no está haciendo nada útil, pues bueno, ponlo a hacer algo útil haciendo este levantamiento de estos inventarios y tratando de recuperar esta documentación. De esa manera podrás dormir tranquilo y tus activos herramientales y demás mercancía de procedencia extranjera va a estar debidamente resguardada. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. De una vez les adelanto, la última semana del año y la primera del mes de enero estaremos fuera del aire, no habrá videos en YouTube, y esto es porque vamos a descansar estos 15 días, dado que no hemos parado a lo largo de todo el 2017. Así que, pues por ahí nos vemos la penúltima semana de diciembre con un video interesante sobre materia de gestión empresarial. Sin más por el momento, agradezco su atención. Recuerden que si este video les ha gustado, por favor denle like. Si tienen algún comentario, por favor déjenlo a través de esta plataforma. Y no se les olvide suscribirse a nuestro canal. Y en su momento, si tienen cualquier inquietud, pueden consultar nuestra página o nuestro correo electrónico. Los datos aparecen aquí en pantalla. Sin más por el momento, que tengan un excelente jueves. Hasta luego.